estamos un poquito atrasados también, dependemos de ahí de un proveedor, también estamos viendo a ver si se lo damos a ellos para que nos termine la cancha o lo hacemos por nuestra parte. En 10-15 días lo vamos a definir. Tenemos la semilla, tenemos el sistema de riego casi listo, pero bueno, este año se nos va a hacer difícil volver al club en sí. Estamos apuntando a preparar la cancha y tenerla en condiciones para el año que viene. Por otra parte, el presidente invitó a la gente a acompañar a los infantiles mañana sábado y a los mayores el martes, que disputarán el clásico con el Deportivo Italiano de Santa Rosa. El próximo martes aprovechamos el feriado, en vez de jugar el domingo, que era el Día del Padre, aprovechamos, hablamos con el presidente de Italiano y nos pusimos de acuerdo para jugar el día martes, aprovechar a toda la gente de la villa que nos vaya a alentar, que necesitamos un triunfo. Y aparte que en reserva estamos punteros y terminaríamos la primera rueda, si ganamos terminaríamos primeros en la primera rueda, que es muy importante para el ánimo de los chicos, y también invitarlos para el día sábado, que somos locales en el fútbol infantil contra Sportivo La Cruz, también están todos invitados a participar y disfrutar con los chicos una jornada de fútbol. ¿Ambas jornadas en el polideportivo? Ambas jornadas en el poli, sí. Ahí. ¿Qué hora arranca el martes? El martes a partir de las 14:30 reserva, 16:15 primera.